Shalom, en este espacio, todo el judaísmo sobre un solo pie, hemos recibido diversas preguntas. Una de ellas tiene que ver con las normas judías y las leyes con respecto a la muerte. Y nos ha preguntado Paulina acerca de cómo es el sistema del entierro, esto que mencionamos que tiene que hacerse rápidamente. La idea tradicional era que, también por las condiciones en que se conservaban los cuerpos en el mundo antiguo, que no existían los sistemas de refrigeración que tenemos en la actualidad, la idea era que inmediatamente que la persona fallece, si inmediatamente pasan horas, no es algo de un momento para el otro, lo antes posible los miembros de la llamada Hebra Kadishá o Santa Sociedad, que es un grupo de personas generalmente voluntarias, hombres para hombres y mujeres para mujeres, que con mucha entrega, con mucha devoción, con mucha espiritualidad, se dedican a cumplir este acto que se llama Hesed Shel Emet, es decir, un acto de amor verdadero, porque la persona que le vas a hacer ese acto no te puede retribuir, ya ha muerto. Es un acto de amor, de respeto, y se ocupa, se lava el cuerpo, se lo envuelve en una sábana de lino, una túnica de lino, y se hace una serie de procedimientos, y finalmente se lo prepara para el entierro. El ideal en el mundo judío es la santidad de la vida. Durante la vida, cuidando nuestros cuerpos, cuidando la higiene, cuidando el bienestar, y cuando una persona fallece es el respeto por el cuerpo, que es el depositorio del alma del ser humano, de la unidad psicobiológica espiritual que es el ser humano. Y por eso, así como respetamos a las personas en vida, también los honramos y los cuidamos en la muerte. Si quieres conocer más de este tema y otros, tenemos justamente el programa El Ciclo de Vida en el Judaísmo, donde se va a abarcar desde el nacimiento hasta la muerte y todos los rituales y celebraciones de las festividades judías. Te esperamos.